amigos de Generación 9. Mi nombre es Alejandro y hoy, junto con los compañeros del CMJ y líderes del municipio de Sabana Larga, vamos a visitar el Cerro de la Cruz en una caminata ecológica donde la pasaremos muy bacano. Acompáñennos. Ya estamos, nos faltan aproximadamente otros 10 minutos de camino. Esto no solamente va a ser una caminata, sino que la idea es que hagamos algo por el municipio. Entonces vamos a sembrar este arbolito de ceiba, un hijito de la ceiba que hay allá en el parque. Caminemos, sigamos a ver si llegamos. Hola amigos de Generación 9, ya coronamos el Cerro de la Cruz. Ahora nos vamos a dedicar un ratico a comer el algo, a descansar y a continuar con nuestra campaña medioambiental. Vamos y acompáñennos. Hay que descansar para sembrar el árbol. Bueno, Generación 9, ya estamos aquí, vamos a empezar a sembrar el árbol, ¿cierto? Pero este árbol tiene una historia. Este árbol para mí es un berraco, para mí es un guerrero, un luchador. Este árbol nació así junto a mi casa, entonces yo cogí la iniciativa y lo planté en una bolsita. A los días, cuando ya estaba grandecito a punto de sembrar, le salía una ramita, y se cayó y se le voló una ramita, por ahí se le penetró un hongo, y ese hongo empezó a comérselo y le dio una muerte descendente, ¿sí o no? Entonces yo dije, vamos a ver qué tan berraco es este arbolito, y le amputé toda la rama, quedó el mero abrigoncito, aquí se puede ver. A los pocos días, yo le dije, no, bueno, pues yo lo voy a amputar, vamos a ver qué pasa. Si usted es un berraco y quiere vivir, luche, sí o no. Entonces esto nos muestra cómo se aferra la naturaleza, a pesar de los daños que nosotros le hacemos, cómo se aferra y está la naturaleza ahí luchando y tratando de sobrevivir. Entonces ese arbolito empezó a retoñar, aquí ya lo podemos ver. Entonces para mí este un árbol es un guerrero y se merece un espacio en nuestro municipio, un espacio en el planeta, por el ejemplo de vida que nos da y el ejemplo que nos da cómo es la naturaleza con nosotros. Bueno, Generación 9, misión cumplida, hicimos nuestra caminata y sembramos nuestro arbolito. Ya queda de nuestra parte brindarle todo nuestro amor y nuestro cuidado, porque no solamente necesita luz solar y agua. A todos los que nos ven a través de este programa, los quiero invitar a que visiten Sabana Larga, Antioquia. Un espacio bello por descubrir, un tesoro por descubrir. A los que nos quieran visitar, bienvenidos todos. Y hasta luego, Generación 9. ¡Chao!